Hello, hi Candy. Hello Candy. Hi Margarita, hi Edgar, hi Noemi. Hi Irving. Hi teacher. How are Hello, you? Hello teacher. Hi. ¿Qué tal Candy? How are Candy? You? Fine, I'm fine. Gracias a Dios. Excellent, very good. Margarita, qué alegre. Margarita, ¿no está en el trabajo? Maybe she is. De compras. Hola, Margarita. Para la casa. Okay, that's okay. Very good. Miren que yo tengo frío. Miren mi suéter de viejita. Mi suéter de viejita. Miren. Este suéter era de mi madre. Está enseñando, oh, very nice. Ay, sí, este fue el último suéter que ella se puso en el hospital. Ay, no. Así es que aquí estoy con mi madre y yo. Mire, qué bueno. Sí. Very, nice. Very, very nice. Está haciendo frío. Y eso le iba a preguntar, ¿cómo está Santa Ana? Está haciendo frío. Y más noche me imagino que va a bajar más la temperatura. Ajá. All right. ¿Cómo está en San Vicente el clima, Candy? ¿Está calientito? O también, está... frío también, con mucho viento, teacher. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Está para solo dormir, teacher. Uy, no. Y me dormí un rato. Oh, no. Por eso no me mira así. Y yo que ya me estaba durmiendo. ¿En serio? No, ya me dormí. Oh, sí. No, yo me dormí. Yo me dormí un rato y le dije a mi hija, me despertás a las 7:30 para las clases, hija, le dije, me voy a dormir. A ver, a Irving, ¿nos escucha? Porque anda tan serio, Irving, porque anda cabello nuevo. Todavía sigo trabajando. ¿En serio? Sí. No, no. Pero aquí estoy siempre, pendiente. Excellent, Irving, very good, nice. Francisco, ¿qué tal su día? I'm fine, teacher. ¿Hoy no le tocó trabajar? ¿Hoy está desde casita? No, hoy no. Estamos en la casa. Very good. Okay, nice. Yeah, very good. Okay, Edgar, how are you? All right, guys, very good. So we're going to start. Yesterday, we were talking, Cesar is with us now. Yesterday, we were talking about would like to. ¿Se recuerda que hablábamos que con el would like to no solo es para informar o reportar que algo está mal, sino que es también para poder decir que le gustaría cualquier otra cosa, comprar, recibir, mandar, escribir? Whatever you pretty much want, pero siempre con la estructura would like to, all right? Solo recordando, hi Elcita, good evening. Hi Cesar. Hi, thank you for being with us. Hi teacher, good evening. Hi Edgar, good evening. Good evening. Nice to have you in class, and Patty, hello, very good. All right, recordarles nada más que cuando hablamos de los verbos modales, pero otro, la estructura siempre va a ser igual, nada va a cambiar para nadie, ¿okay? Siempre vamos a decir, por ejemplo, el verbo modal va a ser igual para todas las personas. I, you, he, they, he, she, it. No importa el verbo modal que estemos usando. Siempre vamos a hacer uso de él de la misma forma, ¿okay? Y lo demás igual no va a cambiar para nadie, ¿okay? So acuérdense que esas son reglas especiales cuando usamos like the modal verbs, ¿okay? Yes, no sé si te... Hi Giovanni, good evening. I don't know if you guys have any questions sobre el would like to, o nos ha quedado claro el uso del would like to. ¿Nos ha quedado claro el uso de would like to? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. ¿Qué quiere decir gustaría, verdad? Le gustaría, me gustaría, nos gustaría, les gustaría. All right. So that changes in Spanish, but not in English. All right. So that's what we have to do.
voy a tomar la primera asistencia de la clase y luego vemos the new topic that we have for you tonight. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez, José Armando Hernández Luna, Diana Carolina Doñán Flamenco, Ricardo Antonio Carrillo Campo, Cecilia Yamilet Osorio Alfaro, Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Francisco Estupinian Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Elsa, Margarita está ahí. Elsie Janet de María. Present. Navarro. Thank you, Margarita. Present, teacher. Excellent, Elsie. All right, very good. Okay, I hope your classmates get in soon because we are like just half of the class right now. Okay, so today, guys, I want you to open up your books, okay, on page 44. Tenemos que revisar la lectura, ¿cierto? Yeah. So let's do that right now. Voy a compartir mi libro con ustedes ahorita. Igual, si lo tienen a la mano, please get it out. Buenas noches. Hello, Marcos. ¿Qué me le pasó ayer, Marcos? Problema familiar, teacher. Ah, ok, pues. All right, Marquito. Se le extrañó ayer. Y hoy, Werner no está. Dios mío, jalémosle las orejas a Werner. All right, very good. Okay, so here, guys, we have the book. Y eso fue lo que leímos ayer. Okay, lo vamos a leer, lo voy a leer ahorita. Y media vez terminamos el párrafo. Por cada párrafo vamos a preguntar sobre vocabulario y sobre pronunciación. All right, ready? Pronunciation. Yes. All right, ready. Dice, color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color print is, tenemos un micrófono abierto si me regalan, excellent, thank you. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain amount of, certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Ok, ese era el primer párrafo. A ver, pregunta sobre vocabulario o pronunciation, guys. Teacher, a mí todo me cuesta ahí. Ok, Candita, lo vamos a ver, no se preocupe. Ok, ¿somos no? Teacher, en la tercera línea, donde dice... They use two ink, y de ahí no puedo decirlo. Cartridges. Son los cartuchos de tinta. Okay, anybody else? Hey, en donde dice... Replace. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la pronunciación, teacher? Replaced. Así. Ah, replaced. Excellent, Irving. Very nice. Yes. Okay. Thank you. Resolution. Yeah, resolution.
final de la primera, al final de la primera línea, usually, mystery, no sé qué significa. En el párrafo de resolution. Ah, ok. Solo que todavía estamos en el color. Marisa, ya vamos a bajar a ese. No se preocupe. All right. Anybody else con el color one? Teacher. Yes, Edgar. ¿Por qué, cómo se llama esta palabra? Will find. Ajá. Está en will find, ¿sí? Sí. Está en futuro, pero ¿sí? el verbo es está en su forma base, es así como ¿sí? se tiene que sí que usar. De hecho, sí, Edgar, acuérdese cuando usted, el futuro es uno de los tiempos más fáciles, digamos, de usar, porque solo le antepongo will a cualquier verbo y habla en futuro. Ah, all right. Fine. En este caso, fine está en su forma base, como usted bien dijo, pero cualquier verbo que usted lo quiere poner en tiempo futuro, solo le agrega will. Will okay. Go, will take, will sleep, will study, will buy, cualquiera. Entonces ya al anteponerle el will, usted lo está haciendo en forma futura. All right. Okay. Teacher, yes? What is cheaper? Ah, más barato. Ajá. Cheaper es un adjetivo en su forma comparativa, lo dejamos en cheaper. Right? Pero el adjetivo tal cual él cita es cheap. All right, barato. Más barato, cheaper. Ok. Thank you. Yeah. Anybody else? Okay, let's continue con el otro párrafo with this one right here. Resolution. Solo que hay un micrófono abierto, si nos hacen el favor ahí. Resolution. Printer resolution. The sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 dpi. All right, veamos ese. Ahí nos preguntaba Margarita, solo que recuérdeme la pregunta, Margarita, que I don't remember. En la primera fila, la última palabra, junto con hasta dpi, perdón. Ajá. No sé cómo se pronuncia y qué significa. Ok, printer resolution. The sharpness, ¿es así? ¿O esa tampoco? Sharpness es como el brillo del texto y las imágenes en el papel. Es usualmente medido por puntos por pulgadas. Y eso quiere decir DPI. All right, most expensive printers. Y seguimos con eso. Pero measured es medido, Margarita. Ok. All right. Uh-huh. Anybody else? Uno pelado y al de sharpness es ¿cómo se pronuncia? Sharpness. Excellent, very good. Sharpness, sí. Como el brillo, ¿verdad? La nitidez. Ajá. ¿Y el significado? Es brillo. Brillo. Ajá. O la nitidez del texto y de las imágenes en papel. Esa es la resolución. Measure. Medido. Medido. Ok, gracias. Yes, Giovanni. Ya. ¿Cómo se pronuncia? Suficiente. Sufficient. Sufficient. Yes, sufficient. Very good. Mm-hmm. Okay. Seguimos con el... Yeah? Ah, purposes. Purposes. Propósitos. For most purposes. All right? Purposes. Excellent. Very good. Uh-huh. Para la mayoría de propósitos. Most podría ser mayoría o más propósitos. Okay.
Anybody else? A ver, sigamos entonces con speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printer, color printing is slower. More expensive printers are much faster. A ver, revisemos ahí vocabulario. No, everything okay with that one? Slower. Slower, más lenta. Lenta. Más lenta, ajá. Inexpensive. No, algo que no es caro, barato. ¿Alguna otra? ¿Saben qué quiere decir? Si usted imprime mucho, la velocidad se vuelve importante, Margarita. Ajá, es que como becomes es como convertirse. Ajá, pero en este caso y el contexto se vuelve importante. Uh-huh. Se vuelve. Ah, ok. All right. ¿Entendemos la palabra sheets? Hojas. Sí, hojas, muy bien. Ok, next one, memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages, large images, or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Any questions with that? La última, no entiendo cuando dice which the printer treats. En este caso es el contexto, es el cual la impresora lo trabaja o lo trata como una imagen larga o grande. Lo cual. Ah, ok. Lo cual. Having more. ¿A dónde está, Margarita? La segunda línea después del punto. Having more than. Ah, teniendo más de un mínimo. Teniendo más. Dianita está escribiendo, ¿verdad? Sí, dice que va en camino. Ok, all right. Uy, el tráfico se ve así como nice. All right, any other questions? ¿Estamos bien con lo demás? All right, veamos aquí, the questions, all right? Number one, Andres Giovanni, why is color important for some users? It's important for users who need to print page for presentations, for maps, and other pages where color is part of the information. Okay, very good, all right. Alguien más con la número uno. Why is color important for some users? Because need to print page for presentation. Okay. Or maps. Hasta ahí la dejé. Okay, or maps. Very good. Yeah, that's okay. Number two. What does DPI stand for? ¿Qué quiere decir DPI? Dots per inch. Excellent. Dots per inch. That's what it means. Dots very per good. Inch. Excellent. Now, yes? Una pregunta. En ese caso, así se traduce. Stand. Stand for. Ajá. Stand sí. For. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es diferente a meaning. Yeah. It's another way to ask. Ah, okay.
All right, very good. But that's pretty much the same meaning. Very good. Number three, why are color printers more expensive? Because expensive printers are much faster. Excellent. Very good, Noe. Because expensive printers are much more faster. Very good. Number four, what is something important for someone who prints a lot? What is important? The speed. The speed. Very good. Yes, the speed. All right. Very good. Because you need to print many pages. Y si su impresora es lenta, así como que, oh my goodness, it takes forever. All right. And number five, Elsie, what is the amount of memory that most printers come with? 1 megabyte, but that can be expanded by the user. Excellent. Very good. Thank you. All right. Very good, guys. Let's continue here. All right. Let me see. All right. I will be able to fill out a complaint form. All right. ¿Sabemos qué quiere decir complaint form? Como un formulario de quejas. Un formulario de queja, exactamente. A complaint form. Oh, my goodness, José. Welcome. Se nos había extraviado. Qué alegre verle. Very good. Okay. So, a complaint form es un formulario de queja. All right. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice. Ouch. Then practice with a partner. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint. Cuando usted dice file a complaint, es cuando usted tiene que, o quiere hacer una queja, ¿verdad? O poner una queja about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. All right, no es describe, it's describe. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form, con un formulario de quejas. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. All right? A ver, necesito un mic and I need a Maria. Again. Me, Maria. Thank you. Excellent. Very good. Okay. Let's start. Mic. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe. Así dijo, yes, very good. Very good, Irving. Yes. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Excellent. Very good. Thank you. All right. I need another mic and I need another Maria. Maria, teacher. Thank you. And who's gonna be Mike? Me, Mike. Okay, very good. Mike, start. Okay, Mike. Thank you for calling in the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to for a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. And it didn't turn on today. Very good. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Excellent. Okay, two more. One more Mike and one more Maria, please.
One more Mike and one more Maria. Hey, Mike. Excellent, Mike. Oh. And then, okay, very good. Francisco, you can be Mike, and then Andres, you can be Maria. Aha. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Excellent, thank you. All right, guys, very good. So it says, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Esa es una expresión que le puede ayudar mucho. All right, lo puede ocupar no solamente en esa situación. Estoy enfermo, o tengo un problema, o no pasé el curso. Usted dice, oh, I'm sorry to hear that. Te lamento escuchar esto, all right? O qué mal, all right? Lo que está pasando. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Ojo, no me diga describe, is describe the problem. It was very slow yesterday. The computer was very slow yesterday and it didn't turn on today. No encendió ahora. Okay, aparte que ayer estuvo lenta, hoy ni encendió. Ah, let me send someone. Déjeme mandar a alguien con un formulario de queja. All right? We can send a new computer in no time. Esa expresión cuando dice in no time es como cuando nosotros decimos ahorita. All right? O sea, ellos le van a mandar una nueva computadora en este instante. All right? In no time. Thank you. You are welcome. Okay? Revise ahí para asegurarnos de la pronunciación o de vocabulario, porfa. No? No vocabulary? We understand everything? Okay, nice. Slow, ¿qué significaba ahí? Lenta. Lenta. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Teacher. Yes. ¿Cómo pronuncia yesterday and indeed? No sé cómo lo pronuncia esto. ¿Acá? De María, sí. ¿En esta parte? Exacto. No, la de arriba. Okay. It was very slow yesterday. Mm-hmm. And it didn't. And it didn't. It okay. Didn't. De no, ¿verdad? No mm-hmm. encendió hoy. Eso está en pasado. And mm-hmm. it didn't turn on. Yes, I mean, it didn't turn on today. No encendió ahora en todo el día. All right. It didn't turn on today. Okay. Okay. Gracias. Very good. No, thank you. Very good. Any other questions? Or estamos bien. Teacher, ahí en Mike, we can send a new computer. In now time, sorry, In no time. Yes. Así uh-huh. es la. Sí, así es la expresión y quiere decir en este momento. Se le vamos a mandar una nueva computadora en tan rápido que ni se va a dar cuenta. Okay. Thank you. Uh-huh. Very good. Good evening, teacher. Hi, Werner. Welcome to class. Hi, teacher. Hello. Yo no estamos bien con lo demás. Okay. This is what I want you to do. Nos vamos a ir ahorita a sus grupos. Quiero que me trabajen en el number 3 and in number 4. All right, ¿qué van a hacer en el número 3? You are going to answer these questions de acuerdo a esta conversación. What expression does Mike use to show a solution in progress? What seems to be the problem with the computer? ¿Qué parece ser el problema con la computadora?
Ahí van a poner ustedes la respuesta en, con su grupo. ¿Qué van a hacer después? You're going to do exercise number 4. Y dice, getting trios, aquí podemos hacer parejas o grupos de 3 o como tengamos el número de estudiantes ahorita. Write down, van a escribir 2 more reasons to file a complaint. Write the name of another piece of equipment. Center the second diagram and possible complaint. Okay. Aquí ya le dieron, el problema es la impresora. All right. Y aquí dice, it doesn't turn on, no enciende. Piense con su, la persona que está trabajando en su grupo, otras 2 razones que, o 2 problemas que le pueden estar pasando a la impresora. Después de eso, escoja otro equipment o otro equipo de su oficina, puede ser computadora, fax, radio, teléfono, lo que usted guste, y piense en 3 posibles problems, ¿ok? So you're working on number 3 and number 4 right now. ¿Está bien? ¿Ya? Yeah? Ok, very good. Oh. Wernercito tiene frío. Ok. Sí, está fresco, yeah, por acá. Yeah, it is very cold. All right, very good. Sí, todos andamos creo con un poco de frío ahora. All right, very good. Entonces, abrimos voz. Ok. And we start right now.
escribe dos razones más para presentar una queja, ¿va? Escribe el nombre en la otra pieza, en la otra pieza de equipos, en el centro. En el segundo diagrama y posible queja al respecto. En el centro sería, digamos, como, bueno, no sé, aquí dice, I doesn't turn on. Entonces. Enciende ahora, ¿verdad? No enciende, va. Ajá, correcto. Esto no enciende, ¿verdad? Y en referencia a la computadora, va. Pero dice, hay dos razones más para presentar una queja. El nombre de otra pieza del equipo en el centro de la. Entonces tenemos que poner otras dos razones más para presentar la queja. Una es que no enciende. Perfecto. It doesn't turn on. Veamos. La otra está, que ya mencionaba que estaba muy lenta, ¿verdad? Esa es otra razón más en referencia a la computadora. Sí, la otra estaba muy lenta y esta no, bueno, estaba muy lenta y no encendió. No encendía. Y no encendió más. Parece que esa fue la respuesta de, digamos. Entonces, it's very slow. ¿Verdad? It's very long yesterday. Entonces, esta sería la otra. It's very slow. Teacher, una pregunta, teacher. Dígame. La tercera y la cuarta son preguntas que nosotros las vamos a formular para solicitar, para una queja. La tercera y la cuarta, ¿dónde, Werner? ¿Esto que está aquí? ¿Esta y esta? Ajá. Uh-huh. Sí, el lo que pasa es que, vaya, la primera ya la hicimos, ¿va? What expression might en progreso, y nosotros colocamos, ¿cuál, cómo se llama? Que esta fue la solución. Let me send someone with a comply form. Para nosotros esa fue la solución, o sea, o la solicitud que dio Mike. Sí. La solución. Y después, la segunda fue, what seemed to be the problems with the computer, cuál fue el problema con la computadora. Uh-huh. En el caso de María, colocamos ¿cómo it se llama? It was very slow yesterday. Uh-huh. And it didn't turn on today. Que no encendió más, parece que sí. Y hoy no le encendió, esas fueron la respuesta a la pregunta 2. Ahora, en el caso del formulario 4, esto lo tendríamos que hacer también, teacher, el 4. Sí, o sea, esto de acá la idea es que ellos ya pusieron printer para ustedes y le dieron un problema. La idea es que ustedes piensen en otros dos. Aunque no estén aquí. Right. Y luego, okay. Entre usted y Edgar, tienen que pensar en otro equipo, ponerlo aquí en medio y pensar los posibles problemas de este equipo. Ah, ok. Uh-huh. Y las posibles soluciones que nos pueden dar. No, solo poner el problema. Ajá. Los problemas, ok. ¿Sí? Pues, gracias, Chicho. Entonces, Edgar, hay que empezar entonces, puede ser otro equipo, una impresora, un aire acondicionado, no sé. Ok. Va, entonces, por ejemplo, en el caso de la impresora, podemos poner que el papel se atasca. Un atasco de papel son una de los problemas que se dan, que sería... Mm-hmm.
Ahí estamos ya. Aire. Hi, Irving. Aire. Hi, Margarita. Hi, Andres. Did you finish the diagram? Yes, teacher. Yeah? All right. So you have the printer. Teacher, estoy sin luz. Margarita. ¿Qué les pasó? Llegué a la casa y estoy sin luz. Oh, no sé. En todas las tres cuadras desde Montserrat está sin luz. Oh, no. No sé qué pasó. Bien extraño, porque son tres cuadras sin luz. Sí, all right, very good. Oh, no, Margarita, ojalá que le llegue pronto. Y está conectada en el teléfono, entonces. Sí, solo tengo 28%. Y está haciendo frío por ahí. Sí. A pesar de haber congelado la luz. Irving. Andrés, ¿y en Chalate está fresco? Sí, estaba como a 20 grados. Estaba... Ay. Teacher, pero usted vive en los planes porque no le gusta el frío. Sí me gusta, pues, pero me da frío. A 14 está ahora. 14 grados. ¿En serio? ¡Oh! ¡Wow! Sí, para que vean que no es mentira. ¡Wow! Es ¡no! Está bien helado, pero... ¡Qué genial! Aquí después está calentito. Pero yo bien relajado, lo veo ahí, bien relaxing. Ah, pues sí, adentro. Sí, sí, donde estoy es calentito. Ajá, sí, pero... tiene su cabaña, está con su, ahí con calefacción. No, el cuarto sí es calentito. Bueno. Ay, ya vino la luz, very good. Pues ya no va a haber excusa. Ya estaba dormida. Teacher. Hola. Este... Para decir aire acondicionado, ¿cómo se dice? AC. Solo así se puede decir, esa es la única forma de decirlo. Lo que pasa es que es la más abreviada, la que más usamos, pero si usted quiere decir air conditioning. Pero solo se dice AC. 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 De A y C. De AC. Ah, ok. AC. All right, very good. Ok, a ver. Estamos con el printer. ¿Qué otro problema pensamos ahí? The driver is not installed in the computer. Ok. Uh-huh. Very good. The driver is not compatible. No sé cómo se pronuncia. Compatible. 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 Ajá. Esos dos tenía. Okay, very good. And the other one? The printer is very slow. Okay. También podríamos ocupar eso, ¿verdad? Sí. Y también de que is very old. Okay. Sure. Mucho, okay. Mucho quizás le pusimos. ¿Verdad? No, it's okay. Y de ahí trabajamos con AC. Okay. Ese fue el otro. ¿El otro que hicieron? Uh-huh. Ok. And what did you say about it? ¿Qué pusieron sobre el AC? ¿Quiere decirlo, Irving, o...? No, dígalo usted y yo le voy a complementar otras. Así como con excellent. La primera. Very good. Ajá. The AC needs a regular maintenance. Yes. It has a broken hole. Oh. And it's not cooling. Mm-hmm. Very good. Okay. It's not cooling. Very good. Excellent, guys. Let's go back to the group y veamos ahí qué más tienen los compañeros, okay? Okay. Thank you. All right, guys. Let's see. Elsie. I'm going to share question number one, Elsie, here. Elsita, what expression does Mike use to show a solution in progress? We can send a new computer
La expresión es in no time. In no time. Esa es la expresión exacta cuando usted se da cuenta que él está expresando una solución en este momento, right? In no time. Podría ser otra que podríamos, que es muy parecida a, a esa, es right away. Right away es como inmediatamente. Right away. Or in no time es lo mismo, ¿ok? Number two. ¿Yes, Francisco? No, okay. Sorry, sorry. No, 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 no. Okay, that's okay. Then we have, what seems to be the problem with the computer? What is the problem with the computer, guys? It was very slow. It was very slow. ¿Y qué más? And I didn't turn on today. I didn't or it didn't? It didn't turn on today. Yeah. Very good. It didn't turn on today. No encendió. Very good. Okay. Then you had the printer. Okay. Ya teníamos un problema aquí. It doesn't turn on. Turn on is encender. All right. What could all, other problem could we have with the printer, César? En su grupo, ¿qué más pensaron que puede ser un posible problema for the printer? Hi, Ricardo. Hi, Mario. Very slow. Okay, it's very slow. Another problem, Marcos, with the printer? Estamos viendo con Francisco, is your connection is broken. Oh, the connection is broken. Okay, very good. All right, nice. Jose Armando, can you tell us another problem with the printer? Printy blurry. Oh, yeah, okay. Very good. All right. Azucena, can you tell us another problem with the printer? The printer, it does not work. It does not work, okay. Another one? There's not internet connection. There's no internet connection, all right, okay. You can have that. Okay, very good. Let's see, Werner, another problem with the printer. Teacher, nosotros con Edgar pusimos paper is jammed in It's printer. Jammed, yes, very good. Jammed. Paper is jammed. Es como atascado, all right? Atascado en impresora. Very good, jammed. Very good, nice. Okay. Margarita. Recuerde que teníamos el primer diagrama que era el printer y el otro lo tenían que hacer ustedes. What did you choose, Margarita, with Andrés, Giovanni, and Irving? Aire acondicionado. The AC. Pero ajá. Yo estaba sin luces, teacher, no anotaba. Okay, mis compañeros pueden apoyar en eso. Yeah, yes. Thank you, Margarita. Tienen razón. A ver, Irving, regáleme one problem with the AC. Has broken house. Okay, house, okay, uh-huh. Is not cooling. It's not cooling, it's not cooling, yeah, uh-huh. The AC needs a regular maintenance. Yes, very good, maintenance, uh-huh, very good. All right, very nice. Okay. Only three, that's okay. Noemi, yes. What was, thank you, Irving, Margarita, and Andres. Noemi, what is another equipment and the problem, Noemi? Noe? Conmigo, Noemi se ausentó un momento, pero ella trabajó conmigo. Ah, okay, Azucena, tell us another. A otro equipo que ustedes pusieron con Noé. ¿Seleccionaron otro equipo, Azu? ¿No? All right, okay, that's okay. Werner, ¿me iba a decir algo? Teacher, yo tengo una duda sobre también en el caso de las, ¿cómo se llama? Impresoras. Sí. Yo había pensado en, no sé si se dice así, como ink spilled, ajá, como se derramó la tinta. La tinta, ink spilled, yes.
sería así, in spilled. Okay, teacher. Or spilled ink, yeah, you can say it like, yeah, very nice. Yeah, very good, Werner, nice. A ver, ¿alguien más que tenía o que pensaron en otro equipo en el trabajo que esté arruinado? Teacher, yes. Nosotros con Elsie pusimos compressor failure. Oh, compressor así. Failure. Very good, Candy. Okay. Mm-hmm. All right. ¿Y qué otro? Ajá. Y también pusimos desprogrammed. De como que está desprogramado. Okay. Mm-hmm. It's unprogrammed. All right. Very good. Y también pusimos has a gas leak. Oh, okay. Mm-hmm. Super nice, Candy. Very good. Okay. Mm-hmm. Marcos, what about you? Estaba con Francisco y Ricardo, elegimos una computadora. Okay, computer. What happened? What's the problem? The screen does turn on. Sí. Doesn't turn on. Sí, doesn't, perdón. Okay, doesn't turn on. Okay. The screen doesn't turn on. Uh-huh. The computer has virus. Okay, yeah. All right. The power. Pero que la noté, teacher. The power source. It's burned. Okay, yeah. All right, very good. Thank you, Marcos and Ricardo. And ¿con quién más me dijo que trabajó? Francisco. Oh, Francisco. Excellent, guys. Very good. All right. I'm going to take attendance de la segunda de la noche, all right? Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto Veras Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. All right. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ricardo. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Okay. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Elsie Anette de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Excellent. All right, guys, let's continue with the book, okay? So, seguimos ahorita con el manual. Okay. Okay, now, here, this is a sample of the complaint forms, okay? We say, fill in the following complaint form. Complaint form is this one. Name of the complaint. Date. Date es la fecha. Okay? Cuando la vayan a escribir, van a poner, ¿se acuerdan la fecha como la escribimos? ¿Verdad? Con los números, si llevan TH, ORD, OST, OND, depende de la fecha de este día. Home phone number. Ahí van a poner un número de teléfono, work phone number, fax number. La idea es que se pongan cualquiera acá, all right? No, precisamente el suyo puede ser cualquiera. Street address, igual, la dirección. Hay un micrófono abierto, no sé si me hacen el favor ahí. City, all right? An email address. Igual usted se puede inventar una ahorita, no necesariamente la suya. Complaint information. Describe the nature of the complaint. Acá, ¿se recuerdan que aquí hicimos esta? Puedes coger el printer que ya está acá con cualquiera de los otros
problemas que ustedes pensaron o pueden escoger el que ustedes hicieron con cualquiera de los problemas que ustedes pensaron y van a llenar esto de aquí. All right. Obviamente no lo pueden firmar, signature es firma, no lo pueden firmar, pero sí ponen su nombrecito ahí. All right. Es como este formato aquí. ¿Qué quiero que hagan? ¿Todos pueden hacerlo en computadora? ¿Ahorita en clase? ¿Sí o no? ¿No todos? No, teacher. Yo no. Ni yo. Ni yo, teacher. Ok, sí, bueno, no se preocupe. Si no puede, pues escríbalo. Va, está bien, no se preocupen. Ok, los que sí pueden, lo pueden hacer. O escríbalo y le va a tomar una fotico. Ahora le va a tomar una foto y lo va a mandar al grupo de WhatsApp. Alright. Ok, entonces aquí, ¿qué va a hacer acá? Usted va a dar la información de la queja. Por ejemplo, usted va a decir, lo vamos a escribir ahí. Solo que hay un micrófono que está haciendo como mucha interferencia y está abierto. Si me ayudan con ese micrófono, hola, hola. Como que están roncando, le hacen. All right. Ok, a ver, no me logran escuchar. Ok, here we have. For example, sí, pero ¿y ustedes no los podría apagar? Lo que pasa es que lo apago a él, a la persona, y apago a todo el mundo, pero sí, eso vamos a hacer. Si ven a Ricardo, está dormido. All right, a ver. Si necesitan pedir la palabra, pues solo abra su micrófono. Ah, hoy sí. All right, very good. Okay, so here we have, vamos a escribir aquí. The AC, los que escogieron aire acondicionado no se vale copiar. The AC, sorry, espérame. The AC of my office is not working properly. All right. It is not cooling. It is not cooling. The office is very hot. We would like to get it fixed. All right. Thank you. Sí, no es algo tan difícil ni tan largo. All right, pero sí quiero verlo, ok, para poder revisar acá si pasa algo. Obviamente todo esto lo tienen que llenar. Name of the complaint, el nombre de la queja es AC. All right, si usted ese es el problema que usted escogió con su compañero o compañera, va a poner AC. Home phone number, la idea es ir llenando todos los espacios acá. AC, la fecha de ahora. All right, that's the date of today. The home phone number, the work phone number, the fax number. The street address, todo eso no tiene que poner la suya de verdad. Usted lo puede como inventar, la idea es practicarlo acá. Pone su nombre abajo, así que después de thank you puede poner Irving Sinfredo López, all right, por decir algo, o Candy Martínez, ok. Los niños que escogieron AC no me van a copiar. I'll be watching you, all right. So you can, ok. Bien, teacher, si yo cabal ese problema que tiene, claro, yo sé. No, pues lo voy a borrar. Me lo quitó. Ok, entendemos lo que tenemos que hacer ahorita. Yes. Ok, voy a dejar de compartir. Excelente. Ok. So, con su compañeros lo llenan, ok. Y van dando ideas todos ahí. La idea es hacer como un párrafo, no necesariamente solo oración. De hecho, no oraciones. Necesito que empecemos a intentar escribir párrafos, ok. Very good, guys. So, we're going to go back to our groups. Y van terminando al grupo. Si usted lo puede hacer en computadora, no lo tiene que mandar porque cuando regresemos lo va a compartir su pantalla.
Teacher. Hola. Pero, ¿y si estamos los tres en el grupo, lo puede compartir solo uno? O sí, tres? No, solo digamos, si usted puede, lo puede hacer en la computadora y cuando regresemos aquí, usted lo comparte. All right. Okay. El internet, ahí como usted quiera. ¿Qué ponemos? Podríamos poner, bueno, primero pondríamos el nombre de el tema de la del problema y le podemos poner, ¿cómo se dice mala? Bad connection internet. ¿El qué? Bad internet connection, Azul. Bad internet connection. ¿Qué le pasó, Noé? Es que no la veo. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy sí ya la vi. Y teacher otra vez con reflujo. ¿En serio? ¿Tomo café? Fíjese que... creo que sí. Vale, luego pondremos bad internet, ¿qué? Connection. Conexión. Bad internet connection. Connection. Phone number. Un número cualquiera. 7450. 7450. Excellent, very good. 0321, va. Work number 2 bueno, el suyo, no sé. No, yo voy a decir 4 y usted diga 4. Vaya. 2 4 7. Hoy diga usted otros 4. 4. Ajá. 1. Ajá. 1 0. Ok. El fax sería parecido. Ajá. 2 2 2 2 47 47. El mismo que finaliza, ¿verdad? Ajá. 4110. La dirección First Street. First Street, primera calle. First Street, primera calle. ¿Qué dirección ponemos? Por ejemplo. ¿Cómo? Las amapolas. Las amapolas.
Ajá, las amapolas. Avenida, no sé cómo se dice en inglés. Avenue. Avenue. Yes, very good. Avenue. Sería Avenue Las Amapolas. Amapolas Avenue. Amapolas, Amapolas Avenue. Amapolas Avenue. Va a entrar Dianita aquí con ustedes a su Inoue, ¿ok? Thank you, gracias. Avenue. Avenue, ajá. So. Ajá, City. Ciudad del Morro. ¿Cómo le ponemos? No sé. Ciudad, ciudad gótica. O ciudad. ¿Cómo le ponemos? Le ponemos así. No, what happened, no. ¿Ya que sigo, no? En ciudad, ciudad gótica. ¿O no, teacher? Yeah, it's okay. That's okay. Okay, thank you. Ciudad, city gótica. Bye. My mail address. Pongámosle ¿qué pasó con Dianita? ¿Cómo? Creo que está teniendo un problema de red porque ya la ingresé a este grupo, pero no se ha logrado conectar. Ah, va. ¿Qué mail le ponemos? Uno de algo de, no sé, como de una empresa. ¿Cuál? Inglés corporativo. Ah, pongámosle ese. Inglés corporativo arroba us.com. Pongámosle así. Noemicita, es todo un tutti frutti de dirección, ¿no? Ya entró Dianita. Ah, ok. Dianita. ¿Cómo está Dianita? No conecta. Está, pero no. No se conecta. ¿Cómo le ponemos? Inglés corporativo, arroba. Pues dijo usted. Pongámosle así, pues. Edu, arroba edu.com. Arroba. Edu. Vale, inglés corporativa, arroba edu.com. Vale. Ahora arroba. Sí. Ahora sí. Podemos jugar. ¿Cómo le podemos poner? The internet connection in my office no working. The is not working, Noe, Ana Susana. The internet connection is in my office is not working. Internet. My internet connection in my office is not working. Connection in my office. It's not connecting. Not connecting.
No. Podemos poner las señales lentas. Signal is lento. That's right, Azucena. Very good. Yes. The internet, ¿cómo dijo? Se escribe. ¿Cómo? La señal se escribe signal. Señal. Ah, the signal is slow. Is slow. No connection, the signal is low. No sé cómo se cargan, pero podemos que no cargan los programas o algo así. The programs don't work, or they don't upload, or The program don't work. Mm-hmm. Don't work. And I no work. Y yo no puedo trabajar. Okay. ¿Cómo, teacher? No le escucho. And teacher. I can't work. Can. I not. And I? I can't. I can't work. I can't. Ajá, no puedo trabajar. Y yo no puedo trabajar. And work. I can't work. Okay. And I can't. That's right. Yes, can't. Thank you. And I can't work. Mm-hmm. Help me. Thank you. Very good. Así les digo yo a los de informática. Por favor, ayúdenme. Help me. Thank you. Thank you. Thank you. Ya no entró Dianita. No. Está teniendo problemas. ¿Verdad? Buenas noches. Ay, hola, Diana. Dianita, buenas noches. Buenas noches, disculpe la demora. Así que no sé qué pasa con Zoom. Hace 20 minutos aquí. Lo importante es que ya está dentro. Sí. Muy bien, Dianita. Hay tarea. Sí. Ah. ¿Estuvo estresado el tráfico, Dianita? Eso está horrible. Está horrible, de verdad que está horrible. ¿Cómo va a estar la otra semana? Ay, no, ni diga. Uy, no. No se avanza nada. A vuelta de rueda. Uh-huh. Sí. Dianita. Mande. Estamos trabajando en la página número 46. Ok. La página número 46. No, voy a ir a otro grupo a ver cómo van, ok. Thank you. Bueno, teacher. Ustedes ya están casi terminando eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. All right, very good. Thank you. ¡Ey! ¡Oh, my goodness! ¡Hasta firmaron y todo! Ya, ya ve, hasta le podemos poner las tres firmas si quiere. ¡Wow, super! A ver, let me see, the power source is burned.
Ah, solo que burned no lleva O. No lleva. No. No lleva. Sí, es burned. Burned, así. Burned, yes. The power source computer. Ok, the power source. ¿Sabe qué? Para que se vea más bonito, pónganle the power source in the computer or for the, like off the computer. The power source of the computer is burned. The computer has a virus and the screen doesn't turn on. Uh-huh. Excellent. Yes, very good. The computer has a virus and the screen doesn't turn on. All right. ¿A dónde va el apóstrofe en doesn't? El N está... Ajá. N. Súper, mira, esa firma está súper nice. Ahí estábamos inventando. December 8th, excellent. Tuesday, December 8th. Ajá. Very nice. Colón en los héroes, administración at machine.com. Cool. All right, nice. Super, very good. Excellent, guys. Nice job. Thank you. All right. Solo reviso dos grupitos más y regresamos, ¿ok? Ok, teacher. Very okay. Nice. Important reports. Reports. Report, Margarita, report. Report. We need to work. We need to work in very important report. 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 Teacher. Yes. Está bien. We need to work. Necesitamos trabajar en reportes muy importantes. Sería in very important report. Yes. ¿O no está bien usado in? ¿Cómo no? Ah, ok. In very important report. Teacher, ¿y si lo leemos aquí? Ajá. Léamelo ahorita. No, que si se lo leemos aquí... ¿Por qué no lo vamos vaya, a ver? Ah, nada. ¿Va a leer aquí? Allá. No, que lo lea Margarita. Nada, Irving, léalo usted. Nah, Margarita vaya, lo va a leer en el grupo. De todas maneras, podemos leer todas las veces que sea posible para compañeros. Dice. Irving, ¿ya lo mandó al grupo? No. Tómele foto. Ah. Y lo manda. Ah, mire, ve. Él sí cambia. Pero es que yo con lápiz lo hice y no me sale bien la fotografía. Ah. ¿Ves? Andrés, ¿usted cómo la tiene? ¿Con lapicero? Sí, pero como íbamos modificando, lo tengo. Pero no lo estoy mando yo en entonces. Sí, mejor ¿lo va a hacer en la computadora? Vaya. Tenemos tiempo. Sí, tenemos dele. Tiempo. Sí. Ajá. A ver, Irving, lea lo primero, vaya, en lo que Andrés lo está pasando. Vaya. Pero voy a leer solo lo que hemos escrito. Yes. Pues sí. Lo del otro donde dice name of complainant, eso no. Vaya, está bien, solo lea el problema, pues. Vaya, pues. three days ago. Ya me hicieron reírme, fíjense. Ajá. Voy, pues. 3 days ago, the computer doesn't turn on. Usually the Microsoft Office program didn't work. Then in other computers, the files cannot opening. Okay. We think the problem is the computer has virus. Oh. We would like to fix the computer this week because we need to work in very important
report. Wow, super. Ya ve que sí puede. Pero solo leer. Solo leer. Very nice. Very good. Okay. All right. En lo que le damos. ¿Sí? ¿Está bien? Uh-huh. ¿Sabe right, quién fue? ¿Quién fue la genio de? Margarita de Stephanie Mejía Contreras. No, entre las tres. Very good. Solo reviso un grupo más y regresamos, ¿ok? Bueno, de acuerdo. Ok, teacher. Giovanni. Y le va poniendo todo. De. Software. So, the speed is not what you need to work with the software. La velocidad con la que nosotros necesitamos para trabajar el software. The speed is not what we need to work with the software. Uh-huh. ¿Qué más podríamos colocarle? Pero solamente le estamos diciendo que necesitamos una la velocidad con la que trabajamos. El software es muy lento o es muy muy. Eso decimos. Ajá, sí, esa última. Porque solamente mencionamos de que acerca de la velocidad, pero no decimos cómo es. Es muy lento, medio lento, muy rápido. Pero arriba ya pusieron que es lento. Que es lenta, correcto. Como arriba le pusiste lenta, aquí solamente. Solo haciendo referencia a lo anterior. Ajá. Okay. Seguramente el técnico nos tendría que preguntar cuál es la velocidad que usted. All right. En ese caso, Werner y Edgar, the speed is not what we need to work. ¿Sí? Espérame, que estoy tratando de leerla. The speed is not what we need. No, pero está bien. Speed is the word. It's very slow. All right. The speed is not what we need to work with. ¿Sabe que yo le quitaré el software? Porque se oye mejor hasta with. With. The speed is not what we need. Programs, podría ser. No. No, pero déjenle el with. No, póngale el with. Es como... la velocidad, con esa velocidad no podemos trabajar, o sea, no necesitamos algo más rápido, ¿verdad? The speed is not what we need to work with. Okay. Ahí, quiere póngale, necesitamos algo más rápido, necesitamos, no sé, we need something faster, we need a better... The new router. We need a new router, ¿verdad? Excellent. Póngale, mire Edgar, pongan para que practiquemos el would like to. We would like to have a new router para que se lo diga así. Okay. Okay. Very fancy. Okay. ¿Y quién está escribiendo, Wernercito? We will like to. ¿Y se congeló Werner? Ah, no. Sí. No teacher. Boy. El frío sí, pero no es la como. No teacher. Es que este lado, Werner. Está añadido, teacher. We would like to. No, why? Oh. We, de nosotros. We. Perdón, teacher. Yeah. We would like to. Like. Uh-huh. We would like to have. A new router. Very good. All right. Terminaron, ¿verdad? Yes. Super. Regresamos entonces. Super nice. Thank you. Ya lo van a compartir. Okay. All right, guys, let's see.
Los que pueden compartir la pantalla, necesito que, quiero ver. La podamos compartir para poderla ver todos y todas. All right. El cita, el grupo de ustedes la pudieron hacer en la compu. Mario la mandó al WhatsApp, ¿verdad? A ver. ¿Alguien la puede compartir desde el WhatsApp? La desde ahí. Thank you. Oh, my goodness. Eso que no tuvo tiempo. Very good. Okay. All right. Después vemos la de Elsie. A ver, tal vez me ayuden compartiéndola desde WhatsApp. All right, very good. Okay, let's see. Margarita, yeah. Can you read your complaint, please? Esta fue de Andrés Giovanni, Margarita y Irving. Irving. Okay. No aparece esto todavía. Names of computers. Margarita. O solo el párrafo. Yeah, yeah, only the paragraph. Ahí ya vi lo demás y la fecha está súper bien. A ver. Okay. 3 days ago, the computer, it doesn't turn on. Microsoft Office program didn't work. Then, in other computers, the files did not be. Margarita, espéreme. Deme un ratito. Hay unos micrófonos abiertos y no escucho bien a Margarita. Si nos hacen el favor, please. Margarita, si quiere, retoma donde dice Microsoft. Microsoft Office software didn't work. Then, in other computers, the files cannot be opened. I think the problem is that the computer has virus. Virus. Yes. We would like to fix the computer this week. We need to work in a very important report. Excellent. Thank you. Mm-hmm. And the date, December 8th. Very good. 2020. Very good. 3 days ago. En ese caso, podríamos omitir el it. 3 days ago, the computer. Lo vamos a dejar así. Three days ago, the computer doesn't turn on. Quítele el it porque computer y it son lo mismo. All right. Entonces, para no repetir dos cosas, okay. I think the problem is that the computer has a virus. We would like to fix the computer this week. Yes, very good. We need to work. Excellent. Very good, Andres Giovanni, Margarita, and Irving. Super. Nice. Very good. All right. Werner, el grupo de Werner también la puede compartir, ¿cierto? Con Edgar. Yes, teacher, yeah, boy. Okay. Okay. All right, Edgar, can you read it, please? Si quieres solo lo de abajo, Edgar. We have problems with the internet cable. The navigator is very unstable. Unstable, very good. Unstable, yeah. Unstable. It is very slow and bandwidth. Mm-hmm. The speed is not what we need to work with. We would like to have a new router. Excellent, very good, nice. All right, very good. Okay, the navigation is very unstable, inestable. Right? Unstable. Yes, thank you, excellent, very good. All right, Marcos Giovanni, can you show us your complaint? Francisco, él lo tiene, que lo comparta. Ahí está, he's sharing, very good. Mira, esta firma le hicieron. Very good. All right, Marcos, lea a usted si gusta entonces. The power source of the computer is burned. The
computer has virus and the screen doesn't turn on. Okay, very good. Okay. Si la persona que recibe su formulario le preguntara qué quisiera hacer o qué le gustaría hacer con este problema, que dijera Marcos o Francisco, I would like to what? To have a new computer, to have a new power source, to what? I would like a new screen. Okay, you would like to have a new screen? Okay, very good. Thank you. All right, very good. Let's see. You can stop sharing, Francisco. Very good. ¿Quién más lo tenía en la computadora que lo podamos ver like now? César, ¿no? Yo lo hice en el cuaderno, pero lo puedo compartir, teacher. Lo tenemos por foto, teacher. Okay. César, si gusta usted, y luego vemos los demás. Bye, teacher. Right. Okay, the computer of my office has a small memory. Also, frozen screen also does not have internet access. Dios mío. And is working very slow. Necesita a new computer, my friend. I think... Yes. It has a virus and it's very difficult to use, okay? We would like to what? Necesitaríamos un verbo ahí, César. Mm-hmm. We would like to have an urgent solution. We would like to have, yes. An urgent solution. Solo le faltaría el have. To have an urgent solution. Very good. Date. Podría decir give. We would like you to give. En ese caso tendríamos que cambiarle que nos gustaría que usted nos dé, ¿verdad? Mm-hmm. We would like you to give us. Uh-huh. Or we would like to get an urgent solution. Yeah, that's okay. Very good. Thank you, César. Nice. Okay. Very good. A ver, Elsie, puede hacer lo mismo que compartirlo. No sé si tienen el WhatsApp web ahí para que podamos ver. Your complaint, Elcita? No, no, tal vez Mario, creo que sí puede. Marito, can you share? Dígame que sí, Mario. Okay. Elsie, can you read it? Okay. The air condition or the AC has a gas leak because it's very old and needs to be repaired off immediately. Okay, all right. En ese caso le vamos a quitar off immediate y le quítele el off y vamos a, lo pondríamos immediately. Immediately. Mm-hmm. Inmediately. Immediately. Okay. All right. Okay. Immediately. Immediately es unido. Immediately. Con Y al final. Immediately. All right. Very good. Sounds good. Thank you. Very good. All right. Very nice. Candita. Candita, sí, está con teacher. Ustedes. Sí, sí. Con él, sí, Mario. Okay. Yes. ¿Qué me falta? Noé. Noé y Azucena. Ajá. Si nos pueden compartir ahí lo que hicieron. Ahí está en el grupo. ¿Alguien lo puede compartir? Yo no lo puedo compartir ahorita. Ahí el de Diana es Diana Doñán. Pero creo que Dianita está frozen. Diana ha tenido mucho problema con la Inter hoy. Pero ahí está en el grupo de la corporación. No sé si alguien lo puede compartir de ahí. Thank you, Werner. Wow, very nice. Okay, the internet connection in my office is not connection. It's not the signal. Okay. A ver, the internet connection in my office. ¿Qué pasa? No está conectando. No connection. Okay, it's not connected.
y ahí luego hubieran puesto, podríamos poner, the signal is slow. The signal is slow. The okay. Program don't work. The program, Noé, the program yes. Don't work or the program doesn't work? The program doesn't work. Doesn't work, uh-huh. And I can't mm-hmm. work. And I cannot work. Help me. Thank you. Okay. Very good. Thank you, Noé. Very good. But internet, yeah. You're welcome. Nice. Okay. Very good. All right, guys. ¿Todos lograron compartir? Patty, ¿usted con quién trabajó? Con José Armando. Okay. José, ¿lo tiene ahí para que lo comparta? No? Okay. Thank you, José. All right. José, can you read it, please? The complainant is photocopier. Uh-huh. The copier does not turn on now. It is also breaking the paper and is out of ink. I need to use it today and I would like to get it fixed right now. Excellent, very nice. Okay, the copier, or you can say the copier or the photocopier. Very good, Pati and Jose, nice, thank you. All right, very nice, excellent help. All right, very good. And everybody finished? Everybody presented theirs? Sí, ¿verdad? ¿Me quedó alguien fuera? No, right, I think everybody did. Okay. Thank you guys, excellent job. Regresemos aquí para continuar en esto. All right, okay, we're gonna talk about this right now. Igual lo vamos a seguir viendo mañana. Recordemos que estábamos con el would like to. Hay un micrófono abierto, si me hacen el favor. All right, recordemos que estábamos con el would like to. Hoy vamos a pasar a otro verbo modal que es could. All right, este que está acá en negrita y subrayado. Ese es el otro verbo modal, could. ¿Para qué nos sirve could? Para hacer esto, mire, make polite requests. Para pedir cosas de forma, pues, nice, all right? Que usted requiere de algo, okay? So here we have, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Acuérdese, esa expresión es toda. How can I help you? Hi, Max, my name is Joe. I work for Peeps. .com. Ese es un nombre de una empresa. We received a new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? Could you help me, please? No problem. Show me the model. Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. All right, revise ahí en su libro. ¿Alguna pronunciación o algún vocabulario, please? Para poder seguir con could y explicarles mm-hmm. eso. La segunda vez que habla Joy, mm-hmm. dice, it is on UltiPage. Mm-hmm. MX30. UltiPage es el nombre de la... De la printer. Ah. UltiPage MX30 es el nombre de la impresora. Luego dice, the power cord is plugged in. Ajá. Entonces, el cordón o el cable de el toma está conectado. Plugged in es conectado. La fuente de poder, el power cord, all right, is plugged in. All right, any other? ¿Estamos bien con lo demás?
pero... No, teacher, the finally and the paro, donde dice installation CD, is in the tray. Ajá. Is in the tray. Está dentro de la bandeja. Ok. Sí, el CD de instalación está dentro de la bandeja. Uh-huh. Ok. Very good. ¿Alguien más? Appears, ¿qué dijo que significaba? Appears, aparece, ¿dónde está? Appears on the screen, aparece en la pantalla. Ok, thank you. Uh-huh. Anything else? ¿A dónde está eso? ¿Aquí? Al final. Sí, aquí. Thank you. Thank you. Yeah, very good. Any other? Okay, very good. We are going to use this on page 48. How to use could for polite and formal request. Again, ¿se recuerda el would like to? Decíamos que en inglés es otra forma de decir I want. Lo que pasa es que se oye menos, el want es como, no es que sea pesado, pero es más informal si quiere. All right, usted dice, I want tal cosa, puede decir, I would like to. All right, lo mismo pasa con could. All right, es una forma formal de requerir algo, o de pedir algo, o de solicitar algo. ¿Cuál es la estructura? La estructura es igual. All right, se recuerda que con el would like to hablábamos que no va a cambiar para nadie. Lo mismo sucede aquí. Vamos a tener could, ¿cómo es? Ahora, lo vamos a ver como pregunta ahorita, pero igual le podemos dar vuelta y decir otra, y decirlo como oración. Aquí lo vamos a usar como pregunta. Could plus subject plus verb in the base form plus complement plus question mark. Y mire el ejemplo. Could you write these reports, please? Usted está requiriendo que X persona trabaje en esos reportes o que escriba esos reportes. En lugar de decirle, escribe esos reportes, le dice, usted le puede preguntar. Es como una forma de pregunta. Y usted le dice, could you write these reports, please? All right. Could you deliver these letters today, please? ¿Puede escribir o podría escribir? ¿Podría dejar estas cartas ahora? Could. Gustaría. Entonces, en este caso ya no es le gustaría, sino que solo como podría, ¿verdad? Okay. All right. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá hoy. Mañana vamos a seguir viendo el can. All right. So ahorita es el could. Could you write? Y lo vemos así. Could plus subject plus complement. Quiere decir que si aquí tengo he, como este es en forma base, no pasa nada. El could va a ser igual para todos. Could you, could he, could she, could they, could we, could I. No importa con qué sujeto lo ocupamos, vamos a poner el could no lo vamos a cambiar. Tampoco el verbo en su forma base no lo vamos a cambiar. ¿Ok? Teacher. Yes. Una consulta. Tell me, Margarita. ¿Se puede utilizar en pasado solo cambiando el verbo su forma en pasado? De hecho, podríamos decir que ya está en pasado. All right, entonces el presente de could es can. Es este. Ok, entonces okay. Could ya está. Lo que no puede hacer aquí, Margarita, es cambiar el verbo. Este no lo puede poner en pasado. All right, could you wrote? No. All right, por eso estamos con la forma base del verbo. Entonces digamos que está en un... cierta forma de pasado. Ok. Ok, voy a dejar de compartir aquí y les voy a enseñar este. All right, good. Esta es la estructura, es la misma que está ahí en su manual. Could plus subject plus verb plus complement plus question mark. It is a question, ok. So you say, could you? Could you work on the platform? Could you come to my office, all right? Entonces, está requiriendo que llegue a su oficina. En lugar de decirle, venga a mi oficina, usted le dice, could you come to my office, please?
All right, entonces se oye más, más educado, ¿ok? Más formal. All right, a ver, vamos a ver aquí, 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 aquí. Okay. Pero déjeme ver aquí. Okay. Okay. Vamos a hacer este aquí. No sé si tienen alguna pregunta ahorita sobre el uso del could, en qué momento se usa y cómo se estructura. Do you have any questions? No? ¿Hasta ahorita estamos bien? Ok. Igual que would like to, lo empezamos a usar para referirnos sobre un problema o anunciar de un problema. Luego nos pasamos a que podríamos usarlo para cualquier forma, no solo para reportar un problema. Lo mismo sucede con el could. No solo es contexto de la oficina, sino que es like every day. All right? Y usted lo va a hacer de forma de pregunta siempre. Entonces, por ejemplo, aquí dice, I'm going to the supermarket. Si vengo yo le digo, hey, I'm going to the supermarket. Y de repente Noemi me dice, hey, Jessica, ¿podría comprarme, I don't know. ¿Qué quiere Noemi? Podría comprarme platos desechables, por decirle algo, o vasos. All right, entonces me va a decir, could you buy like disposable plates, all right, o lo que sea que ella necesite del supermercado, ok, de forma, de esta forma, could you, si se fija aquí están usando el please dentro de la oración, o podría ser, could you buy some milk, please, all right, entonces ya le pone el ya sea acá, en medio de la oración, o el please puede ir al final, pero no al principio, please, could you bring, no, es could you please buy some milk, or could you please, or could you buy some milk, please? Cualquiera de las dos estaría bien, ¿ok? Ahora, aquí tenemos la primera oración y dice, I'm going to Starbucks, ¿ok? Could you please get me a cup of coffee? All right, entonces estoy pidiendo que me compren, que me traigan una taza de café, pero no le digo tráigamela, le digo podría traerme una taza de café. Vemos la diferencia ahí, ¿ya? Ok, hagamos estas dos, tres y cuatro. Aquí está, I'm going to the library. Si alguien le dice a usted, I'm going to the library, a la biblioteca, no librería. I'm going to the library, ¿qué le va a pedir usted? Si le dice, I'm going to our English class, ¿qué le va a pedir usted? I'm going to the kitchen, ¿qué le va a pedir usted a esa persona? Pensemos en estos tres could, a ver cómo nos va. Ahí escríbalo rapidito en su cuaderno y luego vemos cómo los escribieron ahí.
Okay, let's see. I'm going to the library. Ajá. Elsie, si yo le digo, Elsie, I'm going to the library. What would you request from me, Elsita? Could you please get me a storybook? Oh, please? Very nice, nice. Okay. Yes, of course, Elsie. Very good. I'm going to Thank the library. You. What would you ask from me? Es conmigo. No, Edgar. Okay. Could you please get me a book's history? A history book. Yes, a history book. Very good. All right. Andres Giovanni, I'm going to the library. Tengo la misma, no fue copia, pero. Okay, that's okay. All right, very good. A ver, Irving, I'm going to our English class. No, no la he hecho, teacher. Trabajando estoy todavía. De último, se lo digo. Vaya, está bien. José Armando, I'm going to our English class. Era ahí. No la he... ¿Qué pasó? ¿Quién hizo la número dos? ¿Margarita, usted la tiene? Hay un micrófono abierto. Margarita, ajá. Ok. Could you share me the homework before of class? Ok. Could you share with me the homework before class? Ok. That's fine. Share with me. Yeah. Ajá. Share with me. Porque usted dice share me es compartirme, pero a mí no la tarea. Ah, ok. Eso sería, could you share with me the homework before of class? Before class. Before class. Uh-huh. Very good. Yeah. Ok. All right. Dianita, I'm going to our English class. Could you please turn in my homework? Excellent. Homework. Very good, Diana. Yes, very good. All right. Patty, I'm going to our English class. Could you pay attention, please? Oh my goodness. Okay, that's good. Could you pay attention, please? Okay. Tres más, las últimas. A ver, Noemi, I'm going to the kitchen. Could you, the kitchen, I don't know. Yo voy para la cocina. ¿Qué me puede pedir, Noé? Comida. The chicken, the could chicken you, with onions. Oh, could you get the chicken with onions? All right, very good. Werner, yes. I'm going to the kitchen. Werner? Teacher, boy, teacher. Okay. Dice, mm-hmm. Could you please, ¿cómo se dice cubiertos, teacher? Fork? Fork, ajá. Uh-huh. Could you bring. Please? Bring a fork. ¿Traer bring un tenedor? Okay, very good. Sí. Yes, very nice. Okay. And Candy, ajá, uh-huh, Candy. Fork. I'm going to the kitchen. ¿Hizo esa Candita? Dice. Es que como no sé si eso es está en el manual también, ticherías, se me terminaron las páginas del manual. Qué barbaridad. No copié. No copié, ticher, right, lo siento. Okay. A ver, no se preocupe. Irving, ajá, I'm going to the kitchen, Irving. La última, Irving. Toma la asistencia para irnos ya. Could you please get me a coffee? Oh, okay. Okay, sure I can. Excellent, very good. Mañana continuamos igual un poco con el CUR y pasamos con el CAN. All right. Patricia, saluditos. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo.
Present, teacher. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present, teacher. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. All right, guys, thank you so much for being in class. Recuerde que tenemos mañana y luego el jueves y terminamos. Necesito que sigan avanzando en la plataforma porque tiene que estar terminada para el último día, antes del último día. Así que, please, 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 voy a poner, ¿ok? Los veo mañana. Pasen bien. Bye. Buenas noches a todos. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you. Bye. Bye.